embargo, digo y reconozco que él tiene que reconocer que hubo un error y que tenía que ofrecer una disculpa y pedir perdón. Y cabe mencionar, y esto lo digo, mi postura al respecto de este tipo de temas, ustedes las conocen. Siempre he sido muy puntual y como político y como ciudadano siempre he favorecido a las víctimas. Siempre que han llegado a mí para pedirme apoyo al respecto, siempre he favorecido el testimonio de las víctimas y las menores. Y no podemos revictimizar a una menor o a una víctima diciendo que hubo consenso. Esa es la peor forma de defenderse, porque no puede haber consenso con una menor de edad. Y hay que reconocerlas como víctimas. Por eso mi respeto, mi admiración hacia Sasha, que haya levantado la voz de una manera tan firme, y que es lo que está pidiendo, que se deje de normalizar este tipo de actos. Y la única forma de dejar de normalizar es haciendo la denuncia y que se haga justicia. Yo estoy convencido de eso,